¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes a todos y a todas. Hago este video porque vos sabés que en estas últimas horas, en estas últimas 24 horas, en este último día, me han llegado muchísimas denuncias de diferentes trabajadores y trabajadores de diferentes rubros. Y en este caso voy a denunciar y lo quiero hacer público porque la situación amerita. Porque la verdad que no puedo entender a los empresarios miserables y canallas, como también no puedo entender y no puedo comprender a un sector, no a todo el mundo, sería injusto, pero a un sector de dirigentes políticos que no ayudan y que no colaboran como corresponde, y que no toman conciencia de la gravedad que es el coronavirus, por lo menos aquí en la República Argentina. Y voy a hablar de una empresa cervecera en Luján, de capitales chilenos, CCO. Vos sabés que los obligan a ir a trabajar porque dicen que es una empresa de alimentos estos hijos de puta, y obligan a los trabajadores a ir a trabajar. Son 600 los trabajadores que están en riesgo, pero para que quede un poquito más claro, yo te voy a hacer escuchar un audio donde uno de los trabajadores se comunicó conmigo y decía lo siguiente. Escuchá y te pido por favor que lo compartas. Escuchá. Hola Ezequiel, ¿cómo estás? ¿Todo bien? A pesar de este momento de mierda que estamos pasando, que está pasando el mundo, ¿eh? Estamos acá con un poco de miedo, pero bueno, hay que seguir. No, el tema es el siguiente. Yo trabajo para la empresa CCU de capitales chilenos. O sea, yo soy un peluche más, o sea, un trabajador más. De los cuales la empresa nos obliga a trabajar normalmente, cumpliendo las horas de trabajo, alegando que es un alimento que no es un alimento de primera necesidad, o sea, no nos podríamos quedar haciendo cuarentena tranquilamente y no, nos quieren exponer a contagiarnos, a que estemos todos juntos ahí en la empresa, mientras ellos de recursos humanos y empleados administrativos trabajan desde la casa. Así que nada, el sindicato nuestro tomó la medida de que todos hagamos cuarentena, que ninguno cumpla el horario de trabajo. Para cuidarnos nosotros, para cuidar nuestra familia, para cuidar al vecino, para cuidarnos entre todos, porque es la única medida que podemos tomar para que esto se evite un poco de que siga creciendo, ¿no? Bueno, la empresa nos quiere obligar a que tenemos que presentarnos en el trabajo y bueno, el sindicato está con la medida de fuerza. Otras empresas, por ejemplo, Quilmes Zárate, compañeros de Isenbeck, ellos pertenecen al gremio de cerveceros que es de Federación. Nosotros estamos apartados, nosotros ya somos un gremio autónomo. El señor Carlos Frigerio, secretario general de cerveceros de Federación, los abrió de gamba y los mandó a todos a laburar. O sea, arregló con las empresas y están todos los compañeros expuestos al contagio. Mientras, te vuelvo a repetir, mientras los muchachos que trabajan en Secretaría, Recursos Humanos, trabajan desde la casa, ¿no? Cómodo, haciendo su cuarentena. Así que nada, ese es el coso, esa es la denuncia que quisiera hacer, ¿viste? Todo esto con permiso del secretario general Oscar Lescano, nuestro delegado, secretario general. Entonces, bueno, con el permiso de él, yo quería, como sabía que Ariel te conocía y vos sos una persona muy pública, ya de público conocimiento, tenés allegados, tenés muchos allegados, entonces que le dije a Ariel si me podía dar una mano para acercarme a vos y que esto se haga conocer, porque te vuelvo a repetir, la cerveza no es un alimento de primera necesidad. Si vos vas a los compañeros delegados hicieron una recorrida por todos los súper y están todas las góndolas llenas, la mayoría de los supermercados chinos están todos cerrados, las despensas, hay muchas despensas que están cerradas. Así que la cerveza no se la van a vender a nadie. La gente que tiene un mango en el bolsillo ahora, a esta altura del mes, se va a tirar a comprar mercadería.
Así que bueno, ahora te paso el video de la charla que tuvo hoy en la mañana de hoy nuestro secretario general con un programa de radio local, donde hacía la denuncia públicamente. Y bueno, así ya te queda mucho más claro cómo viene la mano. Desde ya, Ezequiel, muchas gracias y nada, sigamos luchando, para que este virus de mierda desaparezca. Te mando un abrazo grande. Bueno, muchachos, esto está sucediendo en en Luján, una empresa cervecera. Es tremendo que sean tan canallas los empresarios, ¿no? Y poner en riesgo no solamente a los 600 trabajadores, porque primero son 600 trabajadores con sus familias y después a todos nosotros. Es tremendo, es de locos lo que está sucediendo. Eso por un lado. Después vamos a hacer pública la denuncia que está haciendo una enfermera del hospital Lucio Menéndez en Adrogué. Esto sí que es grave. El director del hospital Lucio Menéndez de Adrogué le ocultó a los trabajadores de la salud un caso de coronavirus. Un caso de coronavirus. Con agravantes. ¿Cuáles son los agravantes? Que no les entregan el kit de seguridad a los enfermeros, a las enfermeras. Y que solamente le dan un barbijo. Un barbijo común, esos, viste, los blanquitos. Bueno, atención con esto. Hospital Lucio Meléndez de Adrogué. El director ocultó un caso de coronavirus. Otra denuncia, y esta es, por eso yo decía al principio del video, por eso decía al principio del video, que las autoridades gubernamentales tienen que tomar cartas en el asunto. Porque me llega una denuncia de la Policía Federal Argentina. ¿Escuchás? Policía Federal Argentina. La Policía Federal Argentina, sus trabajadores, sus agentes, denuncian que cuando hacen todos los días el recorrido de prevención para ver que todos y todas estemos cumpliendo con el aislamiento, con la cuarentena, no les están entregando los elementos de protección que serían barbijos y guantes de látex. ¿Qué está sucediendo? La policía está sacando plata de su bolsillo para comprarse los elementos básicos de prevención. Es tremendo. Es tremendo lo que está pasando. Pero también en San Martín, una textil, escuchá bien, una textil. ¿Qué tiene que ver la textil con los alimentos? La verdad que no entiendo. ¿No leyeron el decreto de necesidad y urgencia de Alberto Fernández? ¿Tan soretes pueden ser? El dueño de esta textil, CLAD, la textil CLAD, el dueño llegó de Europa infectado con coronavirus, incumplió la cuarentena y obligó a 300 trabajadores a ir a trabajar. Es tremendo, es tremendo. La verdad que es tremendo, es indignante, porque yo te puedo. No, ya a esta altura ni siquiera a los que salen a caminar una cuadra y volver, no, muchachos. Si se tienen que quedar cumpliendo el aislamiento y la cuarentena, quédate cumpliendo el aislamiento y la cuarentena. Pero están poniendo en riesgo a toda la población. No lo quieren entender. ¿Por qué no miran lo que está pasando en Italia? ¿Por qué no pueden ver un poquito más allá? Todo plata. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa a estos empresarios que solamente piensan en ellos? Que obligan y que toman de rehén a los trabajadores diciéndoles, si no venís te echamos. Es de una hijaputez muy grande. Tenemos el caso de la cervecería de Luján ahí. Óscar Lezcano es el secretario general del gremio. Está reunido en estos momentos con sus abogados, con los abogados, para ver cómo siguen. ¿Cómo siguen? Porque es una cosa de locos. Después me llegó esta denuncia del hospital Lucio Meléndez en Adrogué. También una situación gravísima que el director haya ocultado un caso de coronavirus y que no le den los kits de seguridad a los enfermeros y a las enfermeras. Parece que es para los médicos, para los doctores, el kit de seguridad. Es tremendo.
Y la Policía Federal Argentina, los agentes de la Policía Federal Argentina que no reciben tampoco el kit de seguridad y tienen que ir a comprarlo. La verdad, estamos en un problemón. Yo creo que se están cagando en las medidas que tomó el presidente de la República Argentina, Alberto Fernández, que toma medidas drásticas para cuidarnos y que después unos pocos pícaros o unos pocos hijos de puta, porque son unos hijos de puta, hacen todo lo contrario, por una cuestión monetaria. Es tremendo, porque acá la estamos pasando mal todos. Acá todos estamos perdiendo algo en lo económico. Pero somos conscientes de que tenemos que acatar las decisiones de Alberto para que el virus no se propague puertas adentro del país. Es tremendo. Y también aprovecho y quiero mandarle un enorme saludo a Daniel Scioli, que en el día de ayer, la verdad que estuvo fantástico, Daniel. Porque hubo un problema de un muchacho que tenía a su padre con Parkinson en Brasil y estaba desesperado porque nadie le daba bola. Bueno, uno intenta ayudar desde las posibilidades que tiene de ayudar. Y yo tenía el contacto de Daniel, le escribí a Daniel y después me escribió una amiga diciendo que se había resuelto el problema y que la familia hoy volvía y regresaba a Argentina. Así que un gran saludo a Daniel Scioli, gracias compañero Daniel Scioli. Pero también tenemos un nuevo problema, que es que hay una pareja argentina en Brasil, en Puerto Seguro, que hoy, en el día de... Ellos tienen vuelo para el 24 de marzo. Y Puerto Seguro cierra hoy los aeropuertos. Bueno, ahí también le mandé toda la información a Daniel y están viendo a ver cómo se puede resolver este tema. Tienen la reserva del vuelo, tienen el número de vuelo. Tenemos el consulado, tenemos todos los datos del consulado de San Salvador de Bahía. El cónsul es Pablo Ezequiel Virasoro. Acá hay dirección, teléfonos. Yo le pasé todo esto a Daniel Scioli, pero también necesito ver si repercute y si las autoridades, aparte de Daniel Scioli, que es el cónsul, pueden resolver este tema. Las personas afectadas: Andrea Fabiana Pinto y Alejandro Víctor Marchi tienen vuelo para el 24 de marzo. El aeropuerto de Puerto Seguro cierra hoy. Esa es la información que está llegando y van a quedar varados en Brasil, porque también Felipe Solá estaba diciendo que el aeropuerto de Ezeiza va a cerrar. Bueno, la situación es desesperante. La situación es desesperante. Hay que ver cómo se pueden resolver estos casos, estos temas. Yo no sé, ahí Alberto puso y dispuso un avión militar para repatriar a argentinos y argentinas que estaban en Perú. El Estado Nacional está presente, el Estado Nacional se está encargando. Pero yo entiendo también que está todo desmadrado, que hay argentinos dando vueltas por todo el mundo. Y también hay argentinos... Ayer se fueron más de 30.000 argentinos. Yo creo que con esos casos excepcionales no tiene que haber prioridad. La prioridad son los que se fueron antes del 13 de marzo. Porque yo después no los quiero escuchar en videítos destilando odio contra el Estado Nacional porque no se ocupa. No, muchachos, no. Ustedes se fueron después del 13 de marzo, cuando Alberto había tomado las medidas de prevención, por lo menos de cerrar las fronteras y de ejecutar un aislamiento y una cuarentena obligatoria. La cosa está muy fulera. Yo entiendo que es desesperante quedarse en casa, pero lo tenemos que cumplir. Lo tenemos que cumplir a rajatabla. Seamos responsables, todos y todas. Hoy veía como una parejita, también es tremendo, es tremendo. Como una parejita salía a pasear el perro, se cagaban de risa. Muchachos, yo insisto con esto. Yo entiendo que los animales son importantes, pero no se va a morir un animal porque se quede encerrado con vos en tu casa, en tu departamento. Ahí está Juan Domingo ahora. Va, corre, va, viene, ladra, juega con sus juguetitos, caga, mea, pero no lo saco. Se queda acá conmigo. Está acá conmigo. Seamos responsables, muchachos, esto es grave. Y recién empieza. Veamos la cantidad de infectados que tiene Estados Unidos, la cantidad de infectados que tiene Italia, España, y la cantidad principalmente y fundamentalmente, la cantidad
de muertes que hay. La cantidad de muertes que hay. No es joda. No es joda. No son vacaciones y no es para tomárselo con liviandad. Hay que tomar con mucha seriedad la pandemia. Porque a nivel mundial nos está azotando. Y aquí en la República Argentina, el gobierno nacional ha tomado medidas fenomenales para contener el virus, para que no ingresen más personas infectadas. Ahí en Campo de Mayo se están armando carpas para los que ingresen, para que los que ingresen al país vayan directamente a las carpas que están armando los militares ahí en Campo de Mayo. Se trata de eso, muchachos, de contener, de que no se expanda. Por eso el aislamiento, por eso la cuarentena. Si tenés que ir al supermercado, hacer una compra grande, vayan tres, pónganse a 1.5 metros de distancia, hagan una compra grande y después encerrate una semana. No vayas a comprar la diaria y después vuelvas al otro día. Intentá no salir. Es una locura lo que está sucediendo. Y no puedo entenderlo, porque si te querés cagar la vida vos, cagátela vos solo, viejo. Pero si salís nos estás cagando la vida a todos. Es así, seamos responsables, por favor les pido. Y a esta empresa cervecera de Luján, decirle que tomen conciencia, muchachos, los empresarios, tomen conciencia. El hospital de Adrogué, Lucio Menéndez, por favor, sean también responsables. A las instituciones gubernamentales, provean a la Policía Federal, a los bomberos, a aquellos compatriotas que están haciendo tareas heroicas y comprometiendo su salud, provéanlos con los elementos mínimos indispensables. Barbijo y guantes de látex. No puede ser que la Policía Federal no tenga eso y que tengan que ir los agentes a comprarlos. Y por último, esta textil, CLAD, que alguien tome cartas en el asunto, es en el distrito de San Martín. CLAD, la textil, CLAD, el dueño, tengo el nombre del dueño. May Lapidus, ese es el nombre del dueño y responsable de la textil CLAD. May Lapidus, que está poniendo en riesgo a 300 trabajadores, que no cumplió la cuarentena, que volvió de viaje de Europa y que obliga y toma de rehén a sus trabajadores. Por favor, les pido que compartan este video, que se viralice, que no puede ser lo que está sucediendo, ¿no? Alberto, si este video lo llegas a ver, Alberto, Axel, por favor, tomen cartas en el asunto. Les mando un abrazo grande, cuídense y seamos conscientes. Seamos conscientes de que estamos atravesando momentos durísimos, dificilísimos. No solamente los argentinos y las argentinas, sino la humanidad en general. Así que por favor tomemos conciencia de que esto no es una boludez. Y que yo entiendo que lo que voy a decir ahora para finalizar, basta Juan Domingo, que lo que voy a decir ahora para finalizar va a ser durísimo. Pero si estas cosas siguen sucediendo, le pido a la ministra de Seguridad de la Nación que decrete el estado de sitio. Decretá el estado de sitio y que nadie pueda salir de sus casas y que salgan los militares a dejar bolsas o cajas con alimento a las puertas de todos los hogares de la República Argentina. Porque si no, muchachos, estamos en un problema. Si no, estamos en un problema. Eso es lo que quería decir. Esto es lo que quería denunciar. Por favor, que alguien haga algo. Les mando un beso grande, cuídense, nos vemos la próxima. Chau.